Hemos organizado una visita de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, este penal, con su presidente, los jueces penales, tanto superiores como especializados, y los funcionarios jurisdiccionales, con el propósito de explicar a los miembros de la Corte de Ventanilla cuál es el procedimiento, el mecanismo de vigilancia electrónica personal, más conocido como grilletes electrónicos, toda vez que esta Corte ha designado un juez coordinador de esta medida. En segundo lugar, haremos una visita a los programas estructurados de tratamiento que tiene el penal de Ancón II, de manera que los funcionarios judiciales puedan tener una mejor valoración de los informes de los profesionales de tratamiento, psicólogos, abogados y trabajadores sociales sobre la readaptación de los internos. Y en tercer lugar, estamos coordinando con la Corte de Ventanilla la construcción de salas de audiencias judiciales en este penal, de manera que los procesos sean con mayor celeridad y nos permita también tener una mejor coordinación por parte del INPE y el Poder Judicial. Hemos venido aquí, un grupo de jueces, a poder visitar el penal de Ancón. Hemos recibido una charla respecto de la utilización de los grilletes electrónicos. Consideramos que esta es una medida muy importante porque puede evitar el hacinamiento en los penales y hacer que los penales tengan un trato mucho más digno para los internos. Con menos internos podrán incorporarse en estas cárceles productivas que hemos visto el día de hoy y que son fantásticas para poder hacer una reinserción de las personas que tienen que tener a la cárcel como un accidente en sus vidas, porque todos tienen derecho a tener una nueva oportunidad en la vida. Gobierno del Perú. El Perú primero.